Buenos días, queridos alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a trabajar con la guía número 13, ¿verdad? Que corresponde a la fase 3, semana 1. Por favor, siempre acuérdense de poner la fecha, ¿verdad? Today is Monday, May 17th, 2021. Estamos en la clase de English. Y como dije antes, ¿verdad? Es la fase 3, semana 1, que por favor siempre incluyanlo en su, ahí en el cuaderno, para saber qué guía es la que están desarrollando. También, por favor, incluyan siempre el content, ¿verdad? El contenido. En este caso, vamos a hoy a trabajar con house and furniture. House and furniture, ¿verdad? La casa y los muebles. ¿Ok? La producción que vamos a hacer es, en esta guía es, reconoce correctamente las partes principales de una casa. ¿Ok? Vamos a empezar con la actividad 1.1, Activation. Observa la siguiente imagen y conecta las mitades de las palabras para formar partes de la casa en inglés. A continuación, escribe la palabra en el centro de la imagen. Aquí he puesto una X porque esta parte no la quiero así. No soy amiga de hacer rayitas, ¿verdad? Porque, o sea, para calificar en una tarea es un poco difícil. Así que le voy a pedir que por favor simplemente unan, ¿verdad? Esta parte con esta parte. Y vamos haciendo, vamos poniendo las palabras correctas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos unido kit y con shen. Entonces decimos kitchen, ¿verdad? Que es la cocina. Es una parte de la casa, ¿ok? Entonces tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez partes de la casa que vamos a estar viendo acá. Algunas palabras ya las hemos visto en otras tareas, ¿verdad? El objetivo de las tareas es que nos recordemos, que aprendamos lo que hemos hecho. Así que aquí hay dos palabras, ¿verdad? Tres palabras que ya las habíamos visto antes. Así es que espero que nos recordemos, ¿verdad? Así es que vamos a poner las palabras completas, ¿verdad? En el cuaderno. Entonces van a ser 12 partes de la casa, ¿ok? Luego vamos al 1.2, Presentation. A continuación te presentamos imágenes de los diferentes espacios de una casa. Por favor, escribe sus nombres en inglés en las líneas a la par de cada imagen. Vemos aquí que nos presentan la sala, el comedor, la cocina, el dormitorio y el baño, ¿verdad? Que son las cinco partes principales de una casa. Así es que quiero los nombres en su cuaderno, ¿verdad? Escriben los nombres correctos de cada una de estas partes. Si ustedes gustan, pueden hacer, pues, si tienen impresora, pues copian, corta y pegan la imagen, y si no, pues podemos hacer un dibujito que represente cada una de esas partes, ¿verdad? Repito, sala, comedor, cocina, dormitorio y baño, ¿ok? Vale. Luego, en la 1.3, vamos a la práctica, dice, completa el crucigrama con las respuestas de cada pregunta, según corresponda. Como ya hicimos aquí las cinco partes de la casa, ¿verdad? Ahora vamos a contestar las preguntas. Where do you cook? Para eso que tenemos que saber qué es lo que pregunta, qué es lo que dice la pregunta para poder encontrar la palabra. Cuando ya tengamos la palabra, ¿verdad? Where do you cook? Es el lugar de la casa donde haces esto. Entonces, aquí voy a escribir el nombre correcto de esa parte de la casa, poniendo cada letra en un cuadro, por favor, ¿verdad? Ahí están todos los nombres que necesitamos. Where do you eat dinner? Where do you sleep? Where do you watch TV? Where do you brush your teeth? ¿Ok? Así es que hacemos esto. Copiamos esto en el cuaderno, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a esta parte, ¿verdad? Production. Utilizando el vocabulario practicado en los ejercicios anteriores, dibuja el plano de tu casa en el siguiente recuadro y coloca los nombres de sus partes en inglés. No necesariamente tenemos que hacer este cuadro, puedes hacerlo en toda la página de tu cuaderno, ¿verdad? El plano de tu casa.
donde me muestres dónde está tu cocina, dónde está tu baño, dónde está tu dormitorio, dónde está tu sala, ¿verdad? Dónde está tu jardín, tu patio. O sea, tratemos de poner en práctica lo más que se puede las palabras que hemos aprendido en inglés, ¿ok? Y poner la parte de la casa, ¿verdad? En su respectivo lugar, ¿ok? Entonces, todo esto va a ser claro en inglés, ¿verdad? Los nombres de las partes de la casa en inglés, ¿ok? Así es que, por favor, ¿verdad? Ningún plano se va a parecer a otro porque cada casa es muy diferente, ¿ok? Luego vamos a, él dice, en el siguiente video podrás escuchar la pronunciación de las partes de la casa si deseas ampliar tu vocabulario acerca del mismo. Les recomiendo que por favor vean este video, está bonito, ¿verdad? Ahí les explica las diferentes partes de la casa y que aparte de escucharlas, ¿verdad? Que se nos queden, ¿verdad? Que no, la aprendamos y que si es posible hasta la memoricemos esas partes de la casa. Muy bien. Ahora, tenemos una parte nueva en esta guía que es el self-assessment, o sea, la autoevaluación. Cuando nos autoevaluamos, conocemos nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. A continuación, realizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de autoaprendizaje. Se completa la siguiente tabla de acuerdo con tus avances. Ahora, por favor, seamos 100% honestos, ¿verdad? Aquí no se trata de ponerme 10 o de decir si lo hago y no lo puedo hacer, sino de ser sinceros y honestos. Por eso se llama autoevaluación. ¿Cómo me autoevalúo yo? ¿Cómo me pongo una nota yo solo? ¿Verdad? Que aquí no vamos a poner notas, simplemente vamos a poner un chequecito, ¿verdad? Si lo hacen, si aún no lo hacen o necesitan trabajar más. ¿Puedo identificar las 5 partes principales de una casa en inglés? ¿Lo hago? ¿Aún no lo hago? ¿Necesito trabajar más? ¿Escribo correctamente los nombres de cada una de las partes principales de una casa en inglés? ¿Lo hago? ¿Aún no lo hago? Necesito trabajar más. Ahora, cuando dice esto, escribo correctamente, es no copiándolo, ¿verdad? Sino que ya yo me lo pueda escribir sin necesidad de estarlo copiando de algún lugar, ¿ok? Así es que espero su sinceridad en este ejercicio. Por favor, me lo colocan al final de su guía. Así es que espero esta tarea lo más pronto posible, ¿verdad? La fecha límite es el viernes, pero no quiere decir que el viernes a última hora, a las 12 de la noche, lo voy a estar entregando. Podemos entregarlo el martes, podemos entregarlo miércoles, jueves, viernes, o como último, última al viernes, ¿verdad? Pero acuérdense de aquel dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Ok, que estén muy bien, que tengan una buena semana, cuídense mucho, bye bye.